Muy buenos días. Muchas gracias, doctor Buche, por su presentación. Es un honor realmente compartir el escenario virtual por segundo año después de esta pandemia y por 26 años consecutivos en el evento de los reumatólogos del Caribe de Colombia. Realmente estoy con una grata noticia, teniendo en cuenta que el aspecto que yo voy a tocar son los avances terapéuticos en las espondiloartropatías y hoy, por casualidad, es el Día Mundial de las Espondiloartropatías Axiales. Esto es basado en la Federación Internacional de Espondiloartropatía Axial, ASIF. Es una organización de pacientes a nivel global que pronto va a estar en Latinoamérica, que más de 48 filiales, que lo que buscan este tipo de organizaciones de pacientes es crear conciencia sobre estas enfermedades. Especialmente ellos lo tienen en una pestaña de una muy interesante página web, en donde claramente uno de los puntos importantes es que las estadísticas siguen mostrando que son 7 años de demora en el diagnóstico de estas patologías. De modo que muy grato saber. Mayo, el primer sábado de mayo es el Día Mundial de las espóndilos axiales, que en el caso de ser primero de mayo festivo mundial, se corre para hoy 8. Como que bienvenido, y estos son aspectos que vamos a tratar que le interesan mucho a los pacientes con relación a los avances no solo en terapia, sino en fisiopatología, que permiten que los médicos hagamos diagnósticos, estrategias y terapéuticas que están apareciendo más temprano. Nos vamos a referir no solamente a las más importantes, sino también un poquito de avances en la fisiopatología del órgano blanco, que en este caso es la entesis, y vamos a actualizar las últimas guías de práctica clínica, tan requeridas pues por todos los pagadores y reguladores, en este caso de las dos principales entidades de este grupo de enfermedades, como es la espondilitis anquilosante o espondiloartropatía axial y la artritis psoriásica, que ya nos meten algunos retos, como es el manejo multidimensional de múltiples manifestaciones, y en donde hay quizá un poquito más de desarrollo terapéutico por la cantidad de opciones que tenemos en los últimos 5 años. Las artritis o espondilitis conforman el grupo 2 de la clasificación del Colegio Americano de Reumatología, en donde las clasifican como artritis asociadas con espondilitis. Se consideran un grupo de patologías donde hay una afección inflamatoria de la columna o espondiloartritis, igualmente también manifestaciones periféricas articulares con factor reumatoide común negativo, en donde el denominador común son el compromiso, a diferencia de la artritis reumatoide, que es la sinovial, de la entesis como órgano blanco en su fisiopatogénesis y en la progresión de estas enfermedades, que, como sabemos, en el caso de la espondilitis anquilosante, está asociada con el B27 positivo, afecta principalmente a hombres jóvenes, rara vez por arriba de los 45 años. Y se asocia con la neoformación ósea y con la pérdida de la capacidad funcional con anquilosis de la columna. La artropatía psoriásica es una enfermedad bastante frecuente por ambos sexos. Ya la frecuencia de la edad es mucho mayor. Son pacientes mucho más comórbidos relacionados con casi siempre de base la enfermedad que es la psoriasis. Tienen todas estas patologías manifestaciones comunes. Principalmente dolor lumbar inflamatorio, la sinovitis, la entesitis y manifestaciones extraarticulares. De modo que la entesis sobre lo que nos vamos ahora a referir viene del vocablo griego que significa inserción. Son componentes críticos del sistema musculoesquelético ya que transmiten toda la carga tensil o tracción de los tejidos blandos al hueso con el fin de facilitar el movimiento articular. Esencialmente son unidades extraarticulares aquí representadas como con una pata de la pata de ganso, que nos recuerda muy bien una entesis, o un árbol boca abajo,
donde son unidades funcionales extraarticulares ricas en un tejido fibroso y celular, presente principalmente en áreas expuestas mecánicamente, que es donde vamos a tener, bueno, son universales, pero en las áreas expuestas es donde vamos a tener mayores manifestaciones de compromiso de la gentesis, y no solamente el tendón de Aquiles donde, y la fascia plantar, donde hay obviamente un microtrauma repetitivo, sino áreas como epicóndilo, bíceps, los ligamentos longitudinales anteriores del intervertebrales, y también algunas articulaciones como son las sacroiliacas, las esternoclaviculares y las interfalangeas distales por el compromiso de fibrocartílago compuesto por entesis a nivel articular. No, normalmente en las evaluaciones de estudios clínicos hay herramientas para evaluar las entesis, pero esto es un recordatorio del clínico para que en todas las pacientes en quienes se sospeche un cuadro seronegativo, posible entesopatía, explore una a una con la sola presión digital de estas áreas que aquí vemos, como son los epicóndilos laterales, la región interna de rodillas, el tendón de Aquiles, los trocánteres, hombros, entre otros. ¿Qué pasa con el proceso inflamatorio? Se ha visto pues que normalmente en los procesos traumáticos, movimientos repetitivos, deporte, llevan a una activación inflamatoria inicialmente aguda, mediada por la prostaglandina E2 con vasodilatación, que en las personas sanas y posterior al manejo farmacológico, pero principalmente de modificación de estos, digamos, de este trauma y estos movimientos repetitivos, lleva a la resolución y el reparo. En algunos pacientes con principalmente predisposiciones genéticas, y donde también en la fisiopatología se ha hablado de trastornos en las barreras de mucosas, ya sea intestinales o de piel, se genera un estado de cronicidad, ya que el reparo, el autorreparo, independiente si se frenó los trastornos microtraumáticos, no se da, y estos pacientes evolucionan a la cronicidad, que son los asociados con estas enfermedades autoinmunes. Pero ¿cuáles son estos mediadores claves que están involucrados? Inicialmente, lo que se produce es la vasodilatación, permitiendo que los vasos transcorticales lleven células de la médula ósea hacia la entesis, está mediada por células residentes que producen IL-23 y la prostaglandina E2. Estos llevan esta vasodilatación y como ecotaxis atrae a las células inmunes linfoides de clase 3, que son células muy importantes ya que también están en las barreras antes mencionadas, como son intestinos y piel, y principalmente las células T, gamma delta, que son entre estas principales células las que llevan a producir efectores que son mediadores de la inflamación crónica, como es la interleuquina 17A, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 22. Estos pues son magnificadores de la inflamación crónica. De modo que en esta gráfica vamos a resumir los pasos básicos, los pasos, digamos, en donde hay inicialmente una injuria, una autorreparación. La vasodilatación produce la dilatación de estas microcirculación transcortical. Se produce una osteitis con este edema, prácticamente edema del hueso hacia la entesis. El efluvio celular en la inflamación crónica, y que ya lo habíamos mencionado, la prostaglandina E, es lo que hace que estos mediadores produzcan un incremento en la inflamación, e inclusive estas células mesenquimales y fibroblastos son inducidas a la producción de todas estas citoquinas, y los va a llevar finalmente a que hay una respuesta tisular, que es la formación ósea. Las mismas células mesenquimales inducidas por la prostaglandina E2 son llevadas a la diferenciación hacia osteoblastos, condrocitos. Asimismo, se activan por medio de citoquinas agentes como la proteína ósea morfogénica, el WNT, que están relacionados con la reparación de fracturas y la osteoporosis, y la formación ósea
así como la interacción bien conocida del RANG ligando con las otras citoquinas, van a llevar a la formación ósea, que la podemos ver clínicamente con una respuesta focal, tisular, clínicamente el dolor, pero la evaluamos pues con las imágenes como la gráfica de STEER en la resonancia, en donde las inserciones del fibrocartílago estamos acostumbrados a ver estas imágenes compatibles con edema óseo que van progresando, esto durante la respuesta inflamatoria crónica, pero que llevan al remodelado completo, que inicialmente el organismo busca reparar un proceso, digamos, inflamatorio, pero que lamentablemente lleva a la pérdida de la movilidad y a una rigidez completa de estos pacientes por la osificación de las estructuras y la pérdida de su movilidad. Estos son remodelados óseos locales, no tienen nada que ver con el modelado óseo para la osteoporosis. Obviamente la radiografía en la fase inicial, en los primeros años inclusive, no nos da ningún tipo de información. En la resonancia, por ejemplo, en esta gráfica, en donde en T1 vemos la parte oscura de la osteitis, vemos que hay una bursitis aquí del aquiliano a la inserción. Y la osteitis se puede reflejar en el edema óseo, al igual que se presenta en las sacroiliacas en los pacientes con polineuropatías axiales. Entre otros métodos más económicos y que también nos sirven para evaluar, inclusive para detectar en tesis que tienen procesos inflamatorios y a veces no son tan clínicamente sintomáticos, es el ultrasonido, sobre todo con el Power Doppler, en donde vemos inclusive estas venas, esta circulación transcortical penetrante a nivel óseo, vemos la gran vasodilatación y los mediadores que ya habíamos mencionado. Concluimos con relación a las entesis, pues que son unos elementos extremadamente importantes para la estabilidad del sistema musculoesquelético, muy sensibles al estrés y responsables a través de los procesos mecánicos de generar unos procesos inflamatorios que en los pacientes predispuestos no se reparan y llevan a una respuesta ósea indeseada. Esta entesitis es característica temprana, muy poco reconocida, tanto en la artritis psoriásica como en las espondilartropatías axiales o periféricas. Los AINES tienen un papel muy importante y es una de las razones por las cuales no solo en casos autolimitados leves permite la resolución, sino también la observación clínica por muchos años, que hace parte inclusive de los criterios menores en las espondilartropatías, que es la respuesta a los AINES. Lamentablemente, pues la entesitis crónica sí tiene que ser manejada muy tempranamente con los agentes que han demostrado efectividad para detener el remodelado óseo y progresión a la neoformación ósea, más teóricamente en el lado de las TNFs y con un poquito más de información en los últimos estudios con relación a los inhibidores de interleucina 17. Y pasando pues a la espondilitis anquilosante, antiguamente en las gráficas ASAS nos mostraba que en el concepto de la espondiloartritis, la espondilitis anquilosante era considerada la principal y luego habían otras a los lados con mucha menor frecuencia, menos reconocida la artritis psoriásica, pero desde que en la última década se desarrolló el concepto de la espondilotropatía axial no radiológica. Es decir, que espondilitis anquilosante implicaba que los criterios de New York obligaban a cambios radiológicos, pero a partir de los años 2010 y ya en el 2015 sale la primera guía y los primeros estudios para manejo de la espondilotropatía axial no radiográfica basada solamente en la imagen de la resonancia con el edema óseo como un subrogado de sacroileitis por imagen. Tenemos pues que entonces ya el concepto de espondiloartritis, la espondilitis son como una patología global en donde hay dos tipos de manifestaciones básicas, la de predominio axial y la de predominio periférico, ya sea dentro de las espondiloartritis no diferenciadas, que antes eran espondilitis anquilosante periférica, como las otras asociadas con otras patologías. De modo que inclusive así ya aparecieron en los en la renovación de los criterios, que era la sacroileitis por imagen para hacer el diagnóstico del axial, como sin HLA-27 y algunas características de todos conocidas,
Y mientras que en pacientes con síntomas periféricos, prácticamente no se tenía en cuenta pues la imagen radiológica, pero sí por lo menos las características entre CT, uveítis, compromiso de piel o rectante de fase aguda. El grupo ASAS, que es el grupo principal del manejo de la anteriormente espondilitis anquilosante y Euler, han venido gradualmente actualizando las recomendaciones. La última había sido 2010, las anteriores iniciales a inicios del año 2000. Y básicamente añaden ciertas recomendaciones. Ellos siguen con sus principios jerárquicos básicos relacionados con el manejo de la enfermedad como tal. Y las recomendaciones están diseñadas hoy día para manejo más expedito o acceso más expedito a los biológicos de los pacientes. Así como en su primera gráfica, ellos, ante un reumatólogo que hace un diagnóstico de espondiloartropatía axial, con presencia pues de una imagen radiológica por resonancia o por radiografía con elevación del proteína C reactiva y la falla del tratamiento estándar, que está considerado como dos cursos de diferentes antiinflamatorios para un total de 4 semanas, y en ausencia de compromiso periférico y con una clinimetría definida por un BASDAI más de 4 y opinión positiva del reumatólogo, iniciar un inhibidor de TNF inicialmente. Para espondilitis no radiográfica no está indicado el infliximab, sí los otros que han mostrado estudios, ni los niveles de interleuquina 17. Aquellos que tienen manifestaciones predominantemente periféricas, se requiere que normalmente un tiempo de periódico de tratamiento con la sulfasalazina de aquellos en quienes no hay ese compromiso axial. Y ellos, en la fase 1 ya lo habíamos mencionado, es la evaluación de los pacientes, es importantísimo toda la parte no farmacológica, como terapia física, educación, dejar de fumar, el curso de antiinflamatorios no esteroideos, que de entrada y para todas las guías separa un grupo de pacientes leves, un grupo de pacientes no progresadores que responden en el caso de su inflamación temprana en la angiogénesis a los antiinflamatorios no esteroides y que pueden continuar con respuesta suficiente siendo evaluados en remisiones espontáneas, mientras que si hacen fallas, ellos deben ser evaluados por de dos maneras: los síntomas periféricos, lo que habíamos mencionado, sulfasalazina, y síntomas axiales de entrada, comenzar con el biológico. En caso de falla, esta falla está con la definición operativa del clinimetría, que es la no mejoría de más de 2 puntos de BASDAI o más de 1 punto del ASDAS. Estos pacientes con falla van a la fase 3, en donde se cambia inicialmente. La práctica habitual es cambiar a un segundo inhibidor, inclusive de otra clase, puede ser a monoclonal, a proteína de fusión, o a un inhibidor interleuquina 17 que estuvo disponible en los últimos años para la espondilitis anquilosante, y en caso de no mejoría, así ir cambiando en adelante. También ellos recomendaron por primera vez, que no había en las otras guías, la optimización después de que los pacientes estuvieran inactivos. Los ingleses, en su sociedad británica avalada por el NICE, que es una entidad regulatoria extremadamente activa en la producción de guías y extremadamente costo efectiva, ellos son un poco más prácticos, ellos nada más dicen cumple criterios de Nueva York o edema óseo en las articulaciones sacroiliacas por radiografía o por resonancia, sí. Un BASDAI más de 4 a pesar de la terapia estándar, sí, inmediatamente empiece con los biológicos de 3 a 6 meses, considere los cambios en caso de que no haya respuestas. Si no tiene el compromiso en radiológico axial, si digamos mejora con la terapia estándar, probablemente y con B27 negativo, no es un paciente apto para biológicos o enfermedades que probablemente no van a progresar. Con relación a la artropatía psoriásica, entramos en una patología heterogénea,
una patología donde no solamente vamos a ver dos manifestaciones con relativamente poca clínica, sino una múltiples dimensiones o fenotipos, como es el fenotipo articular, como es la dactilitis, como es la entesitis, que inclusive como manifestación única, o como es el compromiso cutáneo. En la forma en que se presenta la artropatía psoriásica, nos la comparte la doctora Coates en el registro Corona, que es el registro para biológicos en los Estados Unidos, en donde veíamos que los principales dominios están aquí descritos, que son la artritis periférica, la artritis axial, que es bastante rara, la entesitis, dactilitis, el compromiso de uñas y de piel, y cómo cada uno de ellos se puede ir combinando. Tenemos que de un solo dominio, en su forma de presentación, puede ser hasta el 12% de los pacientes en alguno de ellos, solo compromiso de uñas y manifestaciones articulares. En otros, solamente compromiso articular, y esto es relativamente frecuente ver unas artropatías seronegativas, en donde estos pacientes a veces no le encontramos el compromiso cutáneo, y próximamente veremos unos casos, pero la mayor parte de los pacientes tiene entre dos y máximo cuatro dominios. Aquí está casi que el 70% afectado, de modo que definitivamente la artropatía psoriásica sí que sí es un reto, en el sentido de que se presenta con varios dominios que hay que evaluarlos a todos. En este caso clínico, cortesía de un colega, era un paciente que probablemente ya muy crónico, con muchos años de una artritis seronegativa oligoarticular, en quien al examinarle la piel aparentemente era negativo hasta cuando se separan los pliegues interglúteos y se detecta las características típicas de psoriasis confirmada por biopsia. Igualmente hay otros sitios ocultos, la implantación, en el caso de este paciente real, el inicio y la implantación del cuero cabelludo, no en esta parte de acá, que es más de tipo seborreico. Y en sitios donde también debemos mirarla casi que con lupa, como son otros pliegues, como el pliegue del ombligo, los pliegues por debajo de los senos en las mujeres. De modo que es importantísimo tener en cuenta las manifestaciones clínicas, las clínicas acuciosas, los tips. Y tener en cuenta, por ejemplo, que la enfermedad de las uñas, aún en presencia de, en ausencia de manifestaciones articulares, está considerada un factor de riesgo para desarrollar la artropatía psoriásica, sobre todo articular en manos, en diferentes series que muestran importantes riesgos relativos, y por lo tanto se considera una fase de transición entre la psoriasis a la artropatía psoriásica. Pero ya en cuanto vamos al tratamiento, pues obviamente si tenemos varios complejos importantes, pues personalizar a ese paciente, tener en cuenta pues que ese paciente viene con varios dominios comprometidos y que adicionalmente por la edad, por la gran frecuencia, sobre todo de obesidad, de síndrome metabólico en estos pacientes, por los grandes compromisos cardiovasculares que existen, es muy importante ese tema de las comorbilidades en estas patologías. Sin embargo, en los últimos años, teniendo en cuenta, digamos, que no solamente hay el desarrollo de las manifestaciones articulares, sino también en piel, se han desarrollado múltiples medicamentos, inclusive no solamente los biológicos tradicionales, como son los anti-TNFs que usados en espondilitis anquilosante, sino también los inhibidores interleucina de 17, el abatacept, bloqueador CTLA-4, el tofacitinib, que no están disponibles en las axiales, o unos que no están en Colombia todavía, que es el apremilax, inhibidor de fosfodiesterasas. Cada una de estas tiene una robusta información versus placebo. Sin embargo, a manera digamos, de algo que vamos a ver en las guías, en la mayoría de los metaanálisis, cuando se hacen estas comparaciones indirectas, los números necesarios para tratar en el caso de la eficacia articular son superiores en los inhibidores TNF que en los otros agentes, mientras, con excepción del abatacept, mientras que para el compromiso de piel, el PASI 90 es el aclaramiento casi que completo de la enfermedad del paciente, son mucho más prácticos, por debajo de 2 el número necesario para tratar, mucho más eficaces los inhibidores de interleucina 17 e inclusive
y el E23. Y vamos pues ya más brevemente a las guías. La última que nos ha actualizado es la guía GRAPPA de la Sociedad Científica, el grupo que rige estas patologías, en donde ellos, a diferencia de otras que son solo algoritmos, ellos sí lo dividen en los diferentes dominios. Artritis periférica, en el caso de la entesitis, si no responde a los AINEs, va directamente a la terapia biológica. En el caso de las, igual con el caso de las uñas, que está también ligado con la entesitis, al nivel de la placa. Mientras que en piel, pues ya hay otro tipo de recomendaciones, sobre todo relacionado con el manejo en conjunto, con dermatología, con DMARDs sintéticos, así como la artritis periférica, no así con el compromiso social, que también es recomendación de ir al biológico, y utilizando la estrategia pues, de tratamiento del blanco, el T2T. En el 2018, el Colegio Americano, en conjunto con los dermatólogos de la Fundación de Psoriasis, establece una guía un poquito característica, digamos, fue la primera en que da como una, en que no utiliza la estrategia de T2T, la estrategia de tratar al blanco, porque en este caso ellos utilizan una tecnología GRADE, en donde tiene muy en cuenta los riesgos, beneficios de los tratamientos y de la misma estrategia, y también estaba la opinión de los pacientes que mencionan pues que en algunos casos puede llevar a sobretratamiento, efectos secundarios, el estar los médicos persiguiendo insistentemente una meta estricta desde el punto de vista de clinimetría. De modo que ellos realmente lo que hicieron fue una definición de psoriasis severa o no y una definición de enfermedad activa más de tipo clínica, y ellos comienzan pues con casi que con en su primera gráfica con la una estrategia básica de principalmente por terapia no farmacológica, importantísimo la pérdida de peso, el cigarrillo, todo lo que tiene que ver con las comorbilidades del síndrome metabólico, los tratamientos sintomáticos, que son estos que no se consideran manejo como tal, ya manejos orales, si se va a la leflunomida, el inhibidor SD4, perdón, de fosfodiesterasa 4, como la Premilax, y los DMARDs sintéticos. Mientras que ya vienen los biológicos en el último orden en que han ido saliendo o han sido pues aprobados por la FDA. Ya en cuanto a otra cosa novedosa de ellos en la discusión que hacen es que aquellos pacientes con artritis importante psoriásica que están libres, naif al tratamiento de entrada por encima del metrotexato y teniendo en cuenta todas las comorbilidades y la mala tolerancia de estos pacientes, predominantemente obesos, fumadores, con mucho compromiso de calidad de vida en la artropatía psoriásica por ese compromiso cutáneo, de empezar inicialmente con un biológico. Posteriormente, pues, hay otras alternativas, dependiendo de si está o no mejor, si la enfermedad tiene un menor grado de gravedad, pues empezar con los timar básicos, si hay un acceso pues, al biológico o no. Obviamente, en algunas situaciones, el inicio de entrada con interleucina 17 depende de la severidad del compromiso cutáneo, como lo habíamos discutido, de la respuesta de eficacia de estos agentes. Y si sigue activo después de un biológico inicial, los pacientes pueden pasar, pues, a pesar de la monoterapia, a diferentes switch entre otros agentes biológicos. Abatacept por temas de seguridad o preferencia si quiere endovenoso, tofacitinib si no quiere medicamentos orales, interleuquinas 17, inclusive interleuquinas 17 en compromisos cutáneos con presencia de uveítis, recomiendan la interleuquina 17 en combinación con el metrotexato y así diferentes mecanismos, diferentes pues, estrategias de switch. Por otro lado, pues EULAR, la más reciente de todas, es la recomendación de EULAR, en donde ellos aquí tampoco utilizan pues, la estrategia del T2T, la estrategia pues, por lo menos como unas metas estrictas, y ellos también empiezan a hacer como el grupo GRAPPA, un poquitico de tener en cuenta los diferentes fenotipos, los marcadores pronósticos, si están presentes o no, para que rápidamente, si los pacientes presentan fallas en sus manejos farmacológicos iniciales,
Aquellos que tienen compromiso, digamos, poliarticular o periférico, inician los dimar sintéticos, y los que fallan a los tratamientos inicialmente solo sintomáticos empiezan de una vez con dimares biológicos, principalmente aquellos con entesitis, con enfermedad axial, y aquellos de predominio, como lo habíamos dicho, axial. En caso de que fallen al primer biológico, que siempre es un inhibidor TNF, en caso de, digamos, de ser una artritis psoriásica moderada, estos pacientes con artritis o entesitis deben inicialmente cambiar a otro dimer biológico, ya sea entre las diferentes clases de TNF, IL-17 o inhibidores JAK o el apremilas, que son inhibidores que tienen eficacia en esta patología, mientras que en predominio axial quedarse solamente entre TNF, interleucina 17 e ir manejando clínicamente a estos pacientes. En la recomendación final, ellos finalmente discutían que estos pacientes, así como los del Colegio Americano, después de una remisión sostenida, estos pacientes eran aptos, ¿no? No sabe exactamente cuánto, me dice que probablemente mucho más de 6 meses, cuánto tiempo esa remisión sostenida. Llega el momento, pues, de iniciar la optimización de los biológicos, los cuales inicialmente son a través de la disminución de el espacio en que se van dando, ¿no? Concluimos, por tanto, que el concepto de SPA o de espondilartropatías en este momento es el de una enfermedad global que agrupa a los pacientes, tanto con fines terapéuticos de clasificación, en función de síntomas predominantes, si es una espondilartropatía axial o una espondilartropatía periférica. Que las guías en general, tanto para las espondilartropatías periféricas como para los, más aún para la psoriasis, favorecen el acceso rápido a los dimar biológicos en los compromisos axiales, en formas periféricas, posterior pues, al fallo a los dimar sintéticos como la sulfatalazina, como una estrategia que sigue siendo basada en la fisiopatología de disminuir el compromiso del órgano blanco, que es la neoformación ósea entesopática, que en algunos casos inclusive se da con poca sintomatología. El manejo de la PSA realmente por esa heterogeneidad, por los diferentes fenotipos, incluye ya un manejo multidisciplinario en donde estos pacientes debemos individualizarlos y en compromisos cutáneos refractarios rápidamente pasar a otros agentes no TNFs, que la mayor frecuencia de comorbilidades realmente en estas enfermedades por las edades, por los perfiles de riesgo, con el metotrexato, donde hay muchos estudios que muestran una intolerancia en estos pacientes, las guías americanas por lo menos recomiendan iniciar con DIMAR como primera opción terapéutica en pacientes naive. Asimismo, pues ya las últimas actualizaciones de las guías hablan de la optimización o de reducción de las dosis de los biológicos posterior a remisiones sostenidas y teniendo en cuenta que en ocasiones algunos pacientes, sobre todo si se tratan temprano, entran en remisiones prolongadas y esto significará ahorro de costos al sistema. Y esto es lo que tenía. Muchísimas gracias por su atención.